Estamos en el aire desde Año Rocha, 1570, en Abrazo de Gol. Por ahí nos veían a través de la cámara viendo la pantalla del operador. Estamos, bueno, presenciando el partido de Godoy Cruz y Central por Copa Argentina. Y bueno, la noticia que, bueno, va ganando el equipo mendocino y le echaron a un defensor a Central, a Fernando Tobio, a los 30 segundos de iniciado. 13 de iniciado el cotejo. 30 millones. A tímido. Lo que en Boca estaban desesperados, le hicieron una carta. Pero bueno, vamos a cumplir con. Porque la semana pasada nos solicitaron mucho hablar de la historia de los mundiales. Antes de eso, repaso las vías de comunicación. 427-3360, si querés comunicarte con nosotros. También tenés el WhatsApp, que es 221-678-9929. La página web que tiene Radio Rocha es www.radiorocha.com. El Facebook del programa es Abrazo de Gol. El Twitter, @AbrazoDeGolLP. También tenés el canal de YouTube, que es Abrazo de Gol TV, con un gran trabajo de Martín Suárez en la producción. Tenés también la cámara web para vernos en vivo. Y bueno, tenés también el teléfono, repito, 427-3360, para prenderte y participar, como lo hizo la semana pasada Rodrigo de Ensenada, que nos propuso algo interesante, que lo hablamos y que, bueno, ya tenemos, creo, más o menos todos definido. Él propuso las 5 mejores selecciones de la historia de los mundiales, sin elegir a Argentina. Ah, esa no sabía. Sí, recién ahora lo vuelvo a leer. Yo también. Pero bueno, empecemos. Arrancamos de izquierda a derecha, si le parece. Bueno, Emiliano, mi número 5, sí, es Italia 1982. Uh-huh. Por las cosas que me contó mi abuelo, un tipo como Paolo Rossi, Cabrini, tanto claro, grande. Un equipo que, uno de los partidos más recordados con Brasil. Una final muy recordada también. Una historia, una selección de Italia que dejó huella en la historia del fútbol italiano incluso. Sí, obvio. Así que por eso está en mi puesto 5. Las 4, el primer mundial que me acuerdo, Brasil 1994. Ah, Brasil que tenía un número 10, Paulo Raí. Tenía altísimo. Tenía un tipo como Bebeto, como Edmundo. Tipo como Taffarel en el arco, que no quiero medio pelo. Era bueno, pero tenía jugadores en los inicios de Ronaldo. Un gran mundial de Giovanni, el 10 que después fue al Barcelona. Mundial de hambre, mundial de Rivaldo, por eso es mi número 4. Número 3, Holanda del 74, dejó una huella en todos nosotros. Incluso en el fútbol de hoy, Holanda dejó una huella. Sí. La Holanda de Rinus Michels, la del fútbol total, la del efecto cadena para marcar. Si no saben qué es el efecto cadena, búsquenlo, si lo explico es muy largo y tampoco soy tan técnico para explicarlo. Mi número 2, atrás en el tiempo, la Hungría de Ferenc Puskás. Epa. De Ladislao Kubala, un equipo extraordinario que supo golear a una Alemania que después en la final se lo comió vivo. Pero sí, le ganó 8-1 en fase de grupo y después en la final perdió 3-2. Un equipo que también ha dejado huella en el fútbol, por más que me digan, vos no la viste, pero no, bueno, uno ha leído. Nadie de acá escuchó hablar, nadie vio a San Martín, pero todos hablamos de San Martín. Totalmente. Y la número uno, sí, creo que, no sé si voy a coincidir, pero creo que Brasil de 1970. Vos sabés que yo la tengo también, boludo. El equipo de. Sí. El último mundial de Pelé. Sí. ¿Cómo ya va? Por favor. A ver, se me hizo una laguna. El otro 10 tenía tantos 10. El de los 5-10. Sí. Rivaldo de 5, Rivaldo, Alberto que hizo un gol en la final. Sí. Carlos Alberto. Te quiero acordar de un 10 específico y ahora se me hizo una laguna. ¿Se te fue? Sí. ¿Quién más estaba? ¿Cinco estaban en ese equipo? No, cinco. No, estaba cinco, estuvo en el 80. Ah, yo pensé que había estado en ese mundial. Por favor. Bueno, una lástima que lo tenía preparado el argumento, pero se me hizo una laguna. Yo pensé que estaba así con ese mundial. Pero Brasil de 1970, ya. Rivelino. Ah, Rivelino. Ahí está. Con Roberto Rivelino, un número 10 que muchos dicen que de lo más grande que se vio en la cancha. Uh-huh. Y tantos otros jugadores que le dieron a este Brasil el último campeonato Pelé, un campeonato que si mal no recuerdo fue México 70. Sí, sí, México 70. Por eso creo que Brasil del 70 es el que no participa Argentina, ¿se acuerdan?
El único mundial que no deja Perú fue la cancha de Boca, sí señor. Con perdona, Cap y el viejo Pedro. Por eso creo que Brasil del 70 es mi número uno. Sí. En el ranking. Bueno, seguimos. Pablito, a ver, tu 5. En el puesto número 5, sí. El Uruguay de 1930, el que nos gana a nosotros. El primer campeón del mundo. El primer campeón del mundo cuando nos gana allá por el tiempo, 4-2. Ganamos 2-1. Pero también en ese mismo ranking, porque tengo un ranking paralelo, sí. El Uruguay de 1950, aquel famoso maracanazo, que todavía a los brasileros le duele. Sí. Yo estuve en Brasil, en San Pablo, me tocó estar en el 50. No en el 50, pero estuve en el famoso museo, no en el Maracaná, perdón. Es el Pacaembu, el museo de historia del fútbol. Sí, señor. Genial. Uh-huh. El que tenga oportunidad de estar ahí. Y hay una parte que dice: gol de Brasil, somos campeones. No me lo voy a olvidar más. Gol de Uruguay, todavía somos campeones. Porque todavía era. Se jugaba que Brasil era campeón empatando en esa época, ¿no? Algo así puede ser. ¿No? No. Me parece que no, pero. Como un mini campeonato, sí. Claro. Dice 2-1, estamos perdiendo. Y vos ves la figura del Maracaná cayéndose a pedazos, la gente llorando. Que cuenta la historia que le fue a buscar la copa, le fue a buscar para Brasil, se le cuenta que la fue a buscar fue a Duilio Varela y dijo, ¿cómo? Este me debe estar cargando. No, le explicaron, se le tiene que dar. El arquero titular, un mes después de ese partido se terminó suicidando por la vergüenza que le hacía pasar. Como así Barbosa. Es más, el propio Duilio Varela agarra la copa del presidente. Agarra la copa y los putea a los de la FIFA. Sale corriendo. ¿Saben eso, no? Sale corriendo. ¿Qué? Sale corriendo y los putea. Vamos, le dicen. Vamos, ahora. Vamos. El negro se metieron. El propio Duro Varela dijo. ¿El 4, Pablito? El 4, el Brasil del 94. Ronaldo, Rivaldo, mamita querida, ¿no? El Dunga. Dunga. El del 62. ¿El tercero? No. Ah. Y el del 70. Tenés 80 equipos, Pablo. En el puesto 3, el Francia 98, que ganó a ese famoso Brasil. Está bien, perdona. En el puesto número 2, para mí, el Holanda del 74. La gran Holanda mecánica, la naranja mecánica. Y creo que se están matando, hoy en día se están matando porque Holanda no clasificó al Mundial y los deben estar punteando a todos los jugadores. Rubén, en la tumba de Cruyff está movida porque se está cortando los huevos. Sí, ojalá. Y en el puesto número 1, perdón lo que voy a hacer, pero es en la Alemania de 2014 que nos ganó. Bueno, está bien, ¿no? Es opiniones. Bueno, sigo. Bueno, y no sé si el mate es para mí. Mate para Pablo. Entonces me toca. ¿Qué? Quería agregar. Un extra, el Croacia del 98. Bueno, me tengo como 80 aquí. Bueno, yo marqué 5. Me había olvidado el detalle. Había elegido Argentina del 86, pero bueno. Me había olvidado el detalle que no iba. Sin Argentina, dijo Rodrigo de Ensenada. Empiezo también de atrás por adelante. Holanda del 74. Marcó una época. Más allá de haber perdido 2-1 con Alemania, fue un cambio, me parece, importante de paradigma en el fútbol, ¿no? Sí, el fútbol cambia a partir de la minucha. Sí, totalmente. Que aprendió de entrar los datos sobre el día. Para los que no saben, sí, para los boludos, el antifútbol, no. Minus Mitchell aprendió de ese día. No sé si todo, no creo. No. Tiene doctrina de los datos sobre el día. Pero bueno, sigo para no hacer la larga. El cuarto. Tenemos una hora, Franco. Por ahí. No, está bien. Por ahí pueden disentir o no, yo elegí a Italia del 2006, de acuerdo. Porque me parece que ganó con autoridad. Personal, yo le siento mucho que Pablo puso 3, puso abajo a Brasil de segunda, a Francia del 98, pero es personal, hasta no puedo. Yo lo puse porque le ganó con mucha autoridad, por lo que me acuerdo, de Alemania.
2-0, goles de Fabio Grosso, ¿no? Los dos, me parece. No, para... Ah, el Cannavaro, el otro. No, perdón. Del Piero, el otro. Ah, no, el gol de Del Piero, del tremendo de Laino. No, sí. No, pero el primer gol no quiero. El de Grosso, Fabio Grosso. Fabio Grosso. Sí, España, pues. Ese tipo pateó el penal. A Alemania. No jodas. Sí. A Alemania. Y después, bueno, Del Piero. Y en la final, bueno. Gol de Grosso también. Sí, el de penal. El penal definitivo, el quinto penal. Y bueno, yo lo elegí ahí en el cuarto puesto. Me parece que. Bueno, Cannavaro ahí es vendido al Real Madrid, me parece. Como mexicano, el primer defensor ganó, sí, el Balón de Oro. Así que para mí tenía un buen equipo Italia. A mí me dio lástima Argentina porque podríamos haber llegado lejos de esa Copa del Mundo. Pero bueno, siguiendo con los mejores, a mi criterio, el tercero también, Alemania en 2014. Creo que fue un proceso de trabajo que, bueno, que dio sus frutos. Más allá que en la final para mí jugó mejor la Argentina. Se vio el trabajo a lo largo de los años y bueno, siempre peleaban el tercer puesto, siempre estaban ahí en semifinales y bueno, hasta que se le dio, producto de todo el trabajo y toda la formación que se venía dando hasta ese momento, que bueno, hoy por hoy sigue siendo potencia, ¿no? Y para mí favoritos al Mundial. Sí, Rusia, con Brasil, sí. Pero bueno, mis últimos dos, la segunda para mí España 2010. Jugaba lindo ese equipo, más allá que empezó con algunas dudas perdiendo con Suiza, me parece, pero también lo ganó bien al Mundial a Países Bajos. Sí, lo ganó bien al Mundial con una tajada, me acuerdo, de Casillas a Robben, que es tremenda. ¿Podés decir Países Bajos? Te pego una trompada. ¡Holanda! ¿Qué Países Bajos? Holanda, bueno. Casi me haces con la bombita. No. Pero sí, lo voy a elegir a España en el segundo puesto. Y el primero es Brasil del 70, porque la verdad que ganó caminando esa Copa del Mundo. Lo apabulló en la final de Italia. Lo mató con los goles de Pelé de cabeza y Carlos Alberto fue uno también. El lo mató. Mejor número 4 de la historia. Un equipo que jugaba bárbaro. Por lo que me acuerdo, en las imágenes que tengo, una selección de la puta madre. Y bueno, esos son mis 5. ¿Otra? Sí, de 11. Bueno, en el último lugar, mejor dicho, pongo a la Italia del 34. La Italia de Mussolini. Mira. Sí, pero como quitando eso, salió campeón 2 veces seguidas. En el 30 y después en el 34. Mira. ¿Vos sabés lo que le dice Mussolini a los muchachos? Sí. ¿Es campeón o...? Gloria a muerte. Vale destacar que en ese equipo jugaron algunos argentinos. Sí. Que en este momento no me acuerdo, pero... ¿Estabile? Sí. Había dos o tres dando vueltas en el central. Creo que juega Guaita. Guaita no juega en Italia. Estabile. Cuando Mussolini no confiaba en un delantero de Italia, no me acuerdo el nombre, disculpe al oyente, no es que soy ignorante, nos falta un poco de lectura. Después de leer los diarios del Mundial del 30, Mussolini era muy futbolero, hincha de Lazio. Saben, por eso la gracia tiene un gran recorrido fascista. Lo va a buscar. Cuando Stabile no sabía quién era Mussolini, le dijo que era el presidente de Italia. Cuando Stabile se entera quién es Mussolini, le dice un amigo italiano, porque fue en Roma, le dice: no, querido, estamos en Italia, no le vas a decir que no al Duce, no salís más. Bueno, terminó siendo campeón del mundo Stabile. Sí. En cuarto lugar pongo a la Italia del 82. Ah, en España 82. La Italia de Paolo de Rossi y Bettega. Exacto. Entre tantos jugadores, Cavigno, Arqueo. Sega, Sof, que ya tenía como ya era veterano, tenía 42 años. 42 años, mirá. Dino Sof, no me salía el nombre. En el puesto número 3 pongo a Uruguay del 2010. Ah, mirá, sí, con Suárez. Que terminó cuarta. Y después salió campeón de la Copa, sí, Copa América. Sí. En 2011. Abreu picándola contra Ghana, fue. Creo que todos sabían menos el arquero de Ghana. Muerto, perdón, Estabile jugó con Argentina en el 1930. Sí, fue goleador del Mundial de 1930. Con respecto a la celeste, la seleccioné porque creo que fue una de las mejores selecciones uruguayas que vi lejos. Con un Suárez muy buen y Forlán, mamita, lo que estaba. Ese Mundial Forlán la rompió. Que pierde con Holanda. Sí. En Uruguay sería. No, porque tengo familiares en Uruguay. Sí. Y bueno, sabes lo que fue una fiesta igual. Sí. La gente saliendo, pueblo chico,
saliendo en Uruguay, en Carmelo. Uruguay. Le mando saludos. Todos con la banderita y la verdad, una fiesta igual. ¿El uno entra? No, me, falta me faltan dos. Uno, y dije, perdón, dijo, falta uno, por dicho, falta uno. Ah. Sí. Y en el uno pongo a Brasil del 70. Ah, mirá. Y tengo un mundial que jugó Pelé. Aparte el equipo tenía Brasil. Mirá, somos argentinos y mirá lo que pasa. O sea, vos lo lees, ve cómo jugaban los brasileros. No, una locura. Tenían 4-10, muchachos, 4-10. Una locura. Los Rivelinos con Pelé jugaban adelante y eran 2-10. No necesitaban 9, ¿qué 9? A 9-5, cuando hacían 5. Hoy acá te meten excusa, que no, así que no, que no, que no. Y me agarraba. Ya descosido. Está concentrado en otra cosa, bueno, No, está todo bien. Vamos. Puesto número 5. Yo me fijé más que nada en nivel de juego, no tanto en los logros. Yo creo que los logros. En los mundiales, en la historia de los mundiales, no siempre gana el mejor. Sí. Entonces, de los 5 elegí 3 subcampeones. Mira. Los subcampeones también fueron muy importantes y casi más que los que fueron campeones ese mismo día. Puesto número 5, Francia 2006. El nivel del juego fue extraordinario. Extraordinario. En todas las líneas, hasta en el arco. Dice que Francia venía con Copa del Mundo en el arco bastante flojos. Y 2006 se consolidó. Eliminando a Brasil, cosa que nuestra generación nunca había visto a Brasil eliminado. Cosa que es algo para destacar. Sí, esta generación, digo. En el 98. En la final. En la final. En fase eliminado, que vos digas, se van del Mundial. ¿Qué era el arquero? ¿Rigo y Juppé? Sí, gran arquero. ¿Qué lo dio? Puesto número 4. Sin dudas que fue, junto a Brasil, la mejor selección que jugó ese Mundial, eliminando a Alemania con 2 goles extraordinarios, uno de tiro libre y otro de palomita, con 3 jugadores de ataque que tenía Barakov, Stoikov, Bulgaria y Otoy. Bulgaria 94 sin duda que fue la gran revelación, además Stoikov fue goleador de ese Mundial contra Zalenko, que había hecho 6 goles, 5 en un partido. ¿A quién hizo 5 goles? A Camerún. Primer partido. 5 goles, estamos hablando de Rusia. En el puesto número 3, Hungría 54, no hay dudas. Koxic y Puskas, dos delanteros extraordinarios. Puskas brillando en el Real Madrid en aquel momento. Amigo, gran amigo de Stefano. Claro, además ganó todos los partidos y la final estaba ganando 2-0 Alemania. Después se lo dan vuelta 3-2. Sin duda es que Hungría fue la gran revelación en aquellos años. Segundo puesto, bueno, Argentina lo sufrió ese Mundial, estamos hablando de Holanda, 74, con la formación de rotación de jugadores. Ustedes piensen en eso, rotación de jugadores, es despistar totalmente al rival. A Cruyff lo tenía de volante izquierdo y después de 3 en la misma jugada. Eso es una genialidad que había en aquellos años. ¿Y jugaban con 3 defensores? Jugaban con 5, con 3, con 2. O sea, rotaban, me acuerdo. No se sabía cómo jugaba. Y el entrenamiento. Jugaba con 3, por ahí jugaba con 5, por ahí jugaba con 4. Claro. En un mismo partido. Iba por los costados, jugando. Era terrible. En el entrenamiento, me hizo acordar mucho el invitado de la semana pasada, que contaba cómo se entrenaban estudiantes. Y sin duda que Holanda entrenaba exactamente igual. A los delanteros hacía jugar permanentemente adelante. A los defensores los hacía todo al revés. Para formar jugadores completos en todas las líneas. Eso es para destacar de esa selección. Y además te dejaba en posición adelantada. Por eso era una gran base lo que tenía. Claro, achicaba y el jugador quedaba en posición adelantada sí o sí. O sea, ni bien... Me acuerdo en 2006, primer partido de Alemania-Costa Rica. Qué mal tiró los primeros 2 achiques Alemania. Que hizo los goles Juan Chope, ¿no? El gran Guachope. Bueno, no me hizo ganar un clásico, no podía creer. Bueno, después, puesto número 1, sin duda. Yo creo que a los argentinos y a los brasileños, ¿por qué dice brasileños? No, brasileños. Nos unen 2 cosas: la admiración por el Mundial 70 y ese equipo, y Ayrton Senna. Sin dudas. Nosotros, el argentino ama a Ayrton Senna con todo su ser. Totalmente. Cosa que yo lo hago. Sí, en 1970, sin duda que el nivel de juego que tenía ese equipo era extraordinario. Antes de empezar el Mundial, el técnico le dice, mirá, tengo 5 tipos acá que no pueden jugar todos juntos. Y él contesta, ¿por qué no? ¿Por qué no?
probaron y obviamente le dijeron a Pelé, mirá, vas a tener que adaptarte, pero ningún problema. Y lo que jugó Pelé ese mundial, sí, la asistencia que le da a Carlos Alberto. No, mi hija, sí. Pelé jugó en Santos. Claro, lo que pasa el que... El Santos que le gana a Boca. Sí, luego claro. Después fue al Cosmos y para hacer otro mercado estadounidense hermoso. Pero bueno, 4-1 la final, una Italia que no entendía absolutamente nada de sí. Lo que estaba pasando. No sabía dónde estaba parado. Sí. Italia creía que iba a ser campeón, ya había declarado antes de ese partido en los diarios. Nunca hace. Y bueno, 4-1 en la final y se terminó absolutamente todo. Yo creo que Francia, 2006, Bulgaria 94, Hungría 54, Holanda y Brasil son los que eligen. Ah, me encantó. Qué locura, ¿no? Porque una cosa que dice Nico, es cierto, en el Mundial a veces parece injusto, pero no siempre gana mejor. Sí, es cierto. También. Es cierto, yo recuerdo, como dijo Pablo, ponerlo en un puesto 3 de las mejores selecciones de los Mundiales, pero ese Mundial quizás Croacia, Mundial 98, Croacia, Mundial del 90, ¿por qué no Argentina? Y justamente Argentina no gana esa final. Argentina dejó mejor que Alemania. Bueno, Sensini se tira mal y el delincuente de Codesano es como un penal inexplicable, pero... Sí. Es difícil ganar un partido cuando el partido ya estaba perdido de hacía 2 o 3 días. Claro. Entonces es muy difícil. Coincido en eso. Pero bueno, buen momento para una pausa. Sí, señor. ¿No? Corte y vuelve. Pasaron 40 minutos de las 18 horas y antes de arrancar el aire se me ocurrió, y bueno, les gustó la idea acá, no sé si las 5 porque es una locura, pero más o menos repasar las peores selecciones en la historia de los mundiales. Y a mí se me viene a la cabeza ya enseguida, así Italia del 2010, qué mal mundial que hizo. A mí se me viene muy mal mundial, quedando afuera en primera ronda. Se me viene a la cabeza Arabia Saudita 2002, se come 8 de Alemania, se come 16 goles en 3 partidos. Una vergüenza. Claro, en Arabia Saudita tenía buenos jugadores, tenía al Jaber, un gran delantero, la verdad que sí. Ya Guairán estaba retirado, el grano, Guairán, ya vamos a contar la historia de él. Aldeyea en el arco, un buen arquero, pero no, ese partido, un gol de tiro libre Schneider, que fue el octavo, el último, bueno, no tuvo nada. Kloss hizo 4 goles ese partido, nada, locura, pura goles, con Nico nos acordábamos de... Eire o Zaire, como quieran decirle. No sabía el reglamento, lo invitaron, se enfrentó con Brasil, con esas cosas, vos decís, bueno. Tiro libre, claro. Le dijeron, usted póngase ahí atrás, póngase uno al lado del otro. El árbitro los agarraba de brazos y decía, usted se queda allá, usted acá al lado y espera que patee. Sí, le decía, sí, por decir, no, lo mismo. Entonces claro. Acomodan la pelota, claro, le dijeron, la vieron sola y ahí salimos, dijo. La tuvieron que ir a buscar la pelota otra vez. Creo que terminó 6 o 7. Siete. Y le dijeron, ya, nada, acá, para que quédense ahí. Sí, 5 cuando encaraba el 4. Cuatro obviamente pasaba de largo, chico tacaba la pelota y le pedía disculpa porque no sabía en serio lo de Zaire, no sabían el reglamento. Sí, no, fue invitado, así que... Hace poco Zaire ganó una Copa Africana, pero en ese momento, es más, no eran ni un país porque estaban en guerra, no tenían nombre, por eso como dice Nico, era Aire o Zaire. Kuwait, un gol mal cobrado con Francia, recuerdo. Bueno. El jeque de Kuwait, indignado, entra a la cancha. ¡Oh, sí, lo vi la pasada! Se quiere pelear con un jugador francés y le dice, yo soy el jeque de Kuwait y no me acuerdo quién es el jugador francés. Que le dice, a mí no me importa, acá estamos en un mundial y vos no sos nadie. Y lo empuja y que sea un pelote, que le tuvieron que anular, terminaron anulando el gol porque el jeque amenazó de guerra a la FIFA. Y lo saben, ustedes saben que los árabes si te la junan. Prefiero escupirle la cara a Chilaver antes de empujar un jeque. Sí. Pero no me puedo acordar. No puedo acordar quién era. Mira, no sé si no era el arquero. Para lo busco. ¿Mundial cuál fue? 82. Yo me acuerdo de Serbia y Montenegro de 2006. Ah, sí. Que Argentina le ganó 6-0. Sí, me acuerdo. Dos goles de Maxi Rodríguez, uno de Cambiaso, uno de Crespo. ¿Uno de Messi? El último, sí. Jamaica del 98 también. Sí, Jamaica tenía Barrett, tenía Simpson. Sí. Jugadores que, bueno. Por ahí le das unos instrumentos y pueden hacer algo más útil para el fútbol, pero otras cosas. Estaba el primo de Bob Mau. Sí, una cosa increíble. Barruel, encima se enfrentó con un bati terrible ese día. Después. España del 2014, sí. Por favor, qué mal. Un partido curioso, de lo que a mí me gusta. Fase grupo C del Mundial 98, Estados Unidos-Irak. Las tribunas
¿Sabes lo que eran las tribunas? Volaban cosas. Como se largó a llover, antes del partido, los iraquíes no sabían lo que era un poco lo que es enfrentar Irán, una lluvia. Pará. Irán. Irán, con Ali Daei. Sí, no sabían lo que era Daei delante de los señores. No sabían lo que era un poco la tormenta y no querían salir porque tenían miedo al agua. Claro, en esa zona no quedan de miedo. Perdón, me acuerdo España en 2014 que se come un baile con Holanda. Hay un gol de Palomita de Van Persie que es un golazo, ¿no? Sí. Después pierde con Chile y con Australia creo que empata o gana, no me acuerdo bien, pero lamentable el mundial de esa España. Yo siempre marco el mundial 98 con un quiebre. Sí, sí. ¿En qué sentido? Las viejas glorias que quedan de los 80 se despidieron todos en ese mundial. Cada selección tenía su figura. Sí. Dinamarca tenía los Laudrup, Nielsen, Helbeck, Schmeichel. Bulgaria tenía Stoichkov. Otra selección en la misma Croacia con Zucker, Prosinecki y Boban, Yugoslavia con Sinisa Mijatovic, bueno, un montón de jugadores, hasta selecciones más chicas que dejan de, obviamente no tenían ni una oportunidad. Claro. Y yo destaco sin dudas, Nigeria 98. Yeah. Un placer. Peter Rufai, Okechugu, Wes, Adepoju, Lawal. Agustino Cocha, en el medio que iba y venía. Y adelante tenía tres jugadores extraordinarios. Calú, bien clavado, 1,97 m. Tiene guanco, Cristian. Ispeva y el gran y veloz Amokachi. Amokachi. Es una enciclopedia, Nico. Fue la selección que ese mundial se enfrentó con Paraguay y se enfrentó con España en la fase de grupos también. Buenos equipos, sin duda. Sí. Bueno, ese Paraguay 98 realmente jugaban bastante bien. Oh, tuvo la desgracia de enfrentarse al país organizador, que le ganó en el minuto 93 con gol de Laurent Blanc. Oh. Si iban a penales, Paraguay se los comía vivo. Sí, estuvo después en zona mixta. Lolo Blanc le va a querer dar la mano al arquero paraguayo. Y el arquero paraguayo, obviamente, tira una piña. Sale. No era chileno. Sale. ¿No? Marcel de Sailly, que es grande como una pared. Es grande como una pared. De Sailly. Sí. Y le embuca semejante trompada a Chilaver, pero semejante trompada que Chilaver se le despertó en el hospital sin saber qué había pasado. Mami. No se acordaba casi ni del partido, Chilaver. Eso lo contó un periodista argentino, radicado ahora en Arabia Saudita, Adil Rashid García, colega nuestro. Le pegó semejante trompada de salir a Chilaver de atrás, porque Chilaver también pegaba de atrás, porque nunca de atrás de Chilaver, nunca ni contra River. Y se despertó y no se acordaba casi ni del partido Chilaver. La pelea con Roberto Carlos, devolveme el Mato Grosso. O sea, como si Roberto Carlos fuera ladrón en el 1600. Perdón, la del 82 fue la irrupción del hermano de Emir de Kuwait, en la mitad del pueblo. De Kuwait era. Kuwait, es un Kuwait. Emir lo llamaba. Sí, Emir, lo mismo, es el mismo cargo. ¿Y a Uruguay en el 2002 le incluirían dentro de una lista así de malas selecciones? El gol que haber muerto de Sarayeta. Ah, sí. Bueno, no, y el que ahora está ayudante de campo también, a lo mejor impresionante. Sí. Chiqui Morales. Hace un gol Rodríguez, un lateral izquierdo. Un gran partido con Inglaterra hace esa selección. Sí, sí. Un gran partido con Inglaterra. Uruguay merece más participaciones de las que tuvo. Sí, totalmente. En el 82 también hubo un 10-1 de Hungría al Salvador. 10-1. El Salvador de. ¿Puedo parar? Sí, señor. Jorge Mágico González. No podía solo. Sí, no. Son esos jugadores que nacieron en el país equivocado. Sí, totalmente. Gran jugador. Pero, esas cosas, esas selecciones que tienen los mundiales que entran por el Caribe, por ejemplo, El Salvador, son selecciones en los mundiales. ¿Qué pueden hacer? Cabo. Porque incluso una selección de Asia, como Arabia Saudita, Irak, que clasificó creo que en el Mundial 82. Que en el mundial, creo que fue el mundial 82 que clasificó Irak. Fíjate los mundiales que clasificó Irak. Un mundial que está Irak clasificando y el primero que entra con la selección de Irak es Saddam Hussein, que en ese momento nadie sabía en lo que se iba a convertir porque era un, como se dice, algo. No me sale la palabra, estoy medio lagunero, estoy como. Sí. Era una invención del gobierno estadounidense, Saddam Hussein. Después lo mataron porque se le dio vuelta, como Gaddafi. Pero bueno, Gaddafi le dice: yo. Estaba en Libia, tenía un buen nivel, pero no le alcanzaba para ganarle a las grandes potencias de África. Sí. Levanta el teléfono,
marca un número argentino, llama a un famoso técnico campeón del mundo en Argentina, y dice, mirá, Carlos. Gran relación. Ahí empezó a ver. Cuando creo que hay gol de Godoy Cruz. Segundo. ¿Vos por qué te perdiste algo que mientras hablaba pasó algo muy, muy groso ahí? Siguiendo con las malas elecciones, yo creo que vamos a coincidir todos. Argentina en 2002. Perdón. Argentina 2002, primera fase afuera. Por cómo venías a Argentina, que parecía que se llevaba todo por delante y quedás afuera. No fue tan mala la participación, no fue tan mala la selección, porque quedó fuera también con un penal injusto con Inglaterra, sí. Porque Pochettino no le hace penal a Owen. Y Codesal tenía algo en contra de Argentina. Pero después no ganarle a Suecia fue el gran. Sí, no. Irán, México, China. Irak. Con K, o con Q, como lo quiera escribir en el castellano. A Nigeria se le gana 1-0 gol de Bati. Gol de Bati. O sea, 1986. Claro. Irak. Ah. Mira. El que entra con la bandera es San Hussein. El que entra y está en el palco es San Hussein. Recordemos que toda esta gente está muy metida en negocios. Hago un pequeño paréntesis de 10 segundos sobre la relación que había entre argentinos y esa gente. Por ejemplo, Carlos Reutemann, Carlos Alberto Reutemann, tenía relación directa con Osama Bin Laden. Sí, sí. ¿Cómo? Osama Bin Laden tenía relación con la familia Bin Laden, que era que apoyaba económicamente al equipo Williams. Entonces, la Argentina siempre tenía. Esta gente, no se dedica exclusivamente a voltear edificios y a matar a gente. Ah, no. Hacen unos negocios fantásticos. Por eso son lo que son. Pequeño paréntesis. No, William Blanco y Verde con la propaganda de Arabia Saudita. Leyland, una empresa de los muchachos, claro. No, porque es cierto, pero pasa que uno se impone a hablar, por ejemplo, cuando Gaddafi lo llama a Bilardo, va a Bilardo y creo que dirige 10 partidos a Libia. Y Libia, que llega a la fase final, no me diga 3-0. No, antes que. Estamos hablando de. Para que la gente que no se escucha. Para que entienda. Está jugando Rosario Central, el equipo de Nico, con Godoy Cruz. Exacto. Ah. Y pierde 2-0 el Canalla y minutos antes Marco Rube el rompe penal. Está complicado. Libia llega a la final de la. Sí. Ah, no sabe la palabra. De la clasificación y tiene que ir a jugar con Japón. Mira. Japón, que en Asia siempre fue. Ha tenido grandes jugadores. Sí. Llega a la final y Bilardo dice. Llega, empieza a ver los jugadores de Japón, empieza, obviamente mandó a 70 colaboradores a ver los partidos de Japón. Y dice, muchachos, no, va a estar difícil ganar a estos pibes. Tienen en 10 partidos, tienen 2 goles en contra y 30 goles a favor. Mandó a buscar a un chamán del desierto por Gaddafi. Mandó a buscar y a bendecirla el vestuario de Libio. Libio ha perdido 2-0 el primer partido en Japón y 1-0. Pero Bilardo sigue, Bilardo hasta la muerte de Muammar al-Gaddafi, hace 6 años creo, siempre se dijo. Es más, en la aparición de la biografía, le preguntaron por su relación con Gaddafi. Siempre tuvo relación con el líder libio. Todas esas cosas. En el libro lo recomiendo porque cuenta, es un gran libro, y ahí cuenta, a fondo, sin omitir nada, la relación que tenía. ¿Cuál es el libro, Nico? De Doctora Campeón. Lo recomiendo totalmente. En realidad recomiendo su vendida también. El fútbol no se lleva un camino de rosas, con un camino de rosas. Recomiendo los dos libros, muy interesante, la vida de ellos. Hola, Gloria. Bueno. Bueno, Pablito, ¿tenés algo que aportar ahí? Porque te veo inquieto. Sí, los convocados. Para los amistosos de. Tenemos amistosos de Rusia, Argentina. Nigeria. Romero Guzmán Marchesín. Rusia y Nigeria. Sí. Romero Guzmán Marchesín. Mascherano, Facio, Mercado, Tamendi, Pesela. Sí, perdón, los arqueros, Romero, Guzmán, Marchesín, para el que recién se enganchó. Los defensores. Mascherano, Facio, Mercado, Tamendi, Pesela. Volantes, más despacio, tranquilo. Que Salvio, Viglia, Vanegas, Acuño, Paredes, Rigoni, Crane, Viter, Gómez y Perotti. Mira. Delanteros. Messi, Agüero, Icardi, Di María, Dybala. Me sorprende Crane, Viter. Sí, porque no venía haciendo de consideración. Y en el Zenit no está teniendo un gran nivel, es más, titulares Paredes con Juliano. Sí, me sorprende. Pero el otro día Rigoni, por ejemplo, hizo 3 goles. Y a mí lo que me sorprende es. Yo pensé que en esta estaba el Boy. Y acá de Argentina, Benedetto, Enzo Pérez, Nacho Fernández, ya está. Y además hay un cuarto puesto, y hay que ver quién se lo gana entre Bustos, Pablo Pérez y Lautaro Costa. Mira. Y yo creo que Bustos. Argentina tiene un buen número 4 con el pibe independiente. Sí. El tema es que ahora
Y hay reservados también, que son Joaquín Correa, Ángel Correa, perdón, Pizarro, Mamana, Lo Celso, Lanzini, Rulli y Insúa. O sea, Emiliano. Sí, se le va a informar a los clubes que estos jugadores van a ser seguidos por San Pablo. A ver, el problema es que al Mundial tienen que ir 23. Ahí está el tema. Todos sabemos que al Mundial van 23. Sí. Pero en la lista argentina hay arriba de 30 jugadores que son potables para el Mundial. Sí. Incluso, por más que sigamos insistiendo con los goles que robó, yo creo que Higuaín tiene que ir al Mundial. Sí, yo creo que en el plantel tiene que estar. ¿Querés que te diga una cosa? Para mí, ya los 23 están. No va a tocar nada, este equipo no lo va a tocar. Va a volver a jugar con el mismo equipo. La duda para mí la tiene entre Funes Mori, Rojo, Higuaín. Yo tengo mis dudas. Sí. Y para de contar. Yo creo que si Marquito se recupera va a ir al Mundial porque puede jugar tanto de 6 como de 3. Ah, sí. Funes Mori, estando Otamendi en el nivel que está. Volveme a decir los defensores. Con tranquilidad tampoco es. Sí, claro. Los defensores. Sí. Dame. Mascherano, Facio. Facio. Mercado. Mascherano. Mascherano, o sea, mercado. Otamendi. Facio. Mascherano. Mache. ¿Qué más? Facio. Suplente. Pesela. Pesela suplente. Bueno. Falta un número 3. Más allá que San Paoli va a querer jugar con más razón en la línea de 3, ahí va a entrar Marquitos Rojo. Por Marquitos Rojo puede jugar con una línea de 4, puede jugar de 3 o de 6, como lo está haciendo en el Manchester. O puede jugar en una línea de 3, puede jugar de stopper. Como yo digo que tiene que hacer, como pasa, bueno, en Gimnasia están tan susceptibles porque la defensa no va a ganar nadie con Reinaldo de Libro. Por eso yo digo que Rojo tiene más posibilidades que Funes Mori. Y Funes Mori también puede jugar tanto de 6 o de 3. Claro. El tema es que para mí no es tan rápido como Marquitos Rojo. Marcos puede jugar hasta de volante. Sí, pero yo estoy hablando. No, yo creo que de volante no lo pienso. No, yo creo que está. O sea, si la lucha es otra vez Rojo con Funes Mori y con Camilo, yo creo que la pulsada la va a ganar Rojo. Sin gana Rojo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Va a ganar Rojo por una cuestión de no me sale, de productividad. Sí, sí, sí. Yo creo que el medio y la delantera ya la tiene. El que tiene la duda es la defensa. Lo que tenemos nosotros ahora es el sorteo. Bueno. Que Gonza se va a encargar. Recuerde a la gente más o menos qué es el sorteo. Sí, un perfume de cortesía kiosco Yula. Sí, muy bien. Bueno, como siempre, mostrando a la cámara. Bueno, ¿quién saca el Susano? Lo saca. ¿Pablo? ¿Cuál es Susano? Como un estilo Marcelito Iripino. Vos sos Pablo Marcelo. A ver, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el perfume? Graciela. Mira, tu viejo. Chao, hasta luego. Con la 31, Graciela Figueredo, que cumple años. Feliz cumpleaños. Pasado, así que, mira, le va a venir bien un perfume. Y bueno, cual chanta digo que. Un regalo. Sí, pues, sí. O sea, indirectamente ganaste vos. Indirectamente, pero bien, bueno. Así que bueno. Felicidades cuando llegue. Gracias, a Graciela, porque yo fui el que saqué el número. El 31, bueno. Bueno, y agradecemos a todos los participantes. Obviamente. Que bueno, aportando su granito de arena para cooperar en esta causa que es ayudar a la compañía. Bueno, perfume. 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 Ahí tenés perfume para Graciela. Para Graciela. Cuando llegue a casa. Sí. Bueno, se nos va terminando el programa. Ha sido una interesante segunda hora. Repasando. Hay Sudamericana, juega Racing Independiente también. Sí. Racing. Racing con Libertad de Paraguay. Racing con Libertad. Y el Rojo. Y con Nacional de Paraguay. Juega con Nacional de Paraguay. Con Nacional allá. Claro. O sea que Racing e Independiente juegan en Paraguay los dos el mismo día.
No, pará. No, miércoles rojo. Pero juega visitante. Sí, sí. Y martes. Y Racing juega mañana también, sí. En Paraguay. Sí. O sea que están la hinchada de Racing y la Independiente Paraguay a un día de diferencia. Y van a jugar en el mismo estadio encima. Bien organizado. Bien, bien. O sea que lo más factible es que estemos hablando de incidentes. Sí, más o menos. Bueno, la policía con la policía paraguaya no se jode. No. Y acá no es como allá que la policía reprime, allá lo cagan a garrotazo y donde se queja uno, garrote también. Sí. Pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Como siempre, agradezco en la operación a Nicolás. Producción Martín. Y bueno, nos reencontraremos como todos los lunes. Y a Pablo que se ganó el. Ah, no, no. Graciela fue la que Graciela Figueredo. Gracias, Graciela. Ya quería quedarte con el premio, pero bueno, nos reencontraremos como siempre el próximo lunes. Recordá, de 17 a 19 horas. Esto es Abrazo de Gol por AM Rocha 1570. Hasta la semana que viene.